Yo creo que todos estamos en la misma sintonía, rumbo a la victoria del 2018 para la presidencia de la República, gobernadores, diputados, y creo que nosotros estuvimos en la Ciudad de México y escuchamos lo que queríamos oír, ¿sí? ¿Cuál? Que todos debemos empezar por incluir a sectores y organizaciones. No se puede pensar en una planilla, a un ayuntamiento, una planilla de compadres y amigos. Deben de estar incluidos los tres sectores y las organizaciones, y sobre todo también la sociedad civil. Pero en este sentido creo que el partido, la estructura formal, se compone por sectores y organizaciones. Debe de haber voluntad política. Fue una orden expresa de nuestro presidente nacional, Enrique Ochoa, y precisó muy bien las instrucciones a la nueva delegada Graciela Ortiz, que vendrá a tomar las riendas de este estado, a coordinar, a coadyuvar con la dirigencia estatal. ¿Coordinará para todo? ¿No? Tiene que coordinar, en primer lugar, la iniciación de los consejos políticos estatales y locales, que esto ya debe de estar a la vuelta de la esquina. No podemos esperar más. Ya en septiembre empieza el proceso electoral. Hay que unirnos, hay que salir adelante. Creo que hay una instrucción muy precisa y esa la debemos de cumplir. Todos con rumbo a la victoria en Guanajuato.